Buenas tardes, amados hermanos. Eh, bienvenidos eh, una vez más a esta sección. Leamos la palabra. En esta ocasión seguiremos con el capítulo 18 del libro de Génesis, que por título lleva La promesa del nacimiento de Isaac. Dice así la palabra de Dios: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su, de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y aspanes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al, al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: No me reí porque tuve tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Entonces eh, por eso eh, el nombre de Isaac significa risa. Abraham intercede por Sodoma. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañados, acompañándolos. Y Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí treinta. Y respondió, no lo haré si hallaré allí treinta. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá hallarán allí veinte, no la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Amados hermanos, eh, les seguimos eh, exhortando, les seguimos invitando a que sigamos leyendo la palabra de Dios. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.